Sobre ello queremos presentar las conclusiones preliminares. Y me gusta subrayar preliminares porque aquí no se cierra ninguna investigación. Primera, que la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano. ¿Qué autoridades federales y estatales de más alto nivel fueron omisas y negligentes, existiendo elementos de presunción respecto de alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos? Que en todo momento las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde la salida de la Escuela Normal Isidro Burgos hasta su desaparición, y sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras 6 personas. Que en ningún momento la presencia de los estudiantes en Iguala obedeció a la intención de boicotear el acto de la presidenta municipal del DIF en ese municipio. Que el grupo delictivo actuó con un amplio número de sicarios y halcones a partir de un mando central y al menos 3 células de halcones y sicarios con el apoyo de distintas policías municipales y agentes del Estado. Que en ningún momento existió comunicación alguna entre los estudiantes y el grupo delictivo durante los hechos. Que tras la salida de la terminal de autobuses de Iguala, en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos durante su desaparición. Nunca estuvieron los 43 en el basurero de Cocula, como lo vamos a demostrar. Se confirma la intervención de la policía de Iguala en el aseguramiento de los estudiantes en el autobús 1531. Se confirma la presencia de policías de Huizuco en el Palacio de Justicia en Iguala y en Santa Teresa. Se confirma el traslado del autobús Ecoter sin pasaje hacia el estado de Morelos, librando todos los retenes establecidos. Aquí hago una acotación. La información que hemos recuperado nos indica que se establecieron por lo menos 16 retenes en el perímetro de Iguala, en todas sus salidas, a Cocula, a Chilpancingo, a Cuernavaca, a Tepecuacuilco, a todo el perímetro, a Taxco, y nunca fue detenido este camión donde presuntamente, como algunos de los mensajes señalan, se presume se recuperó la mercancía, y la mercancía es o droga o dinero. Se confirma que los mandos militares de la región no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado Julio César López Patolsi, lo cual era su obligación. Que al filo de las 22:45 horas del 26 de septiembre de 2014, tras los hechos de violencia y la persecución, se dio la orden de desaparecer a los estudiantes. Se confirma la identificación de 3 de los 43 estudiantes desaparecidos. Que no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentran con vida. Por el contrario, todos los testimonios de evidencias acreditan que estos fueron arteramente ultimados y desaparecidos. Que es necesario continuar en la búsqueda en la ribera del río Balsas y en la laguna del Nuevo Balsas, en Atzcala, municipio de Cocula, en la barranca de Tonalapa, municipio de Tepecuacuilco, en Brecha de Lobos y en el paraje Suriana en Iguala y en las inmediaciones de Tepeguaje. Existen elementos suficientes para que la Fiscalía General de la República inicie o continúe las indagatorias para el deslinde de responsabilidades en contra de 33 personas que hemos señalado
y que están llevados a cabo en estos momentos las diligencias judiciales correspondientes. Concluyo diciéndoles que la creación de la verdad histórica fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la Procuración de Justicia en la desaparición de los estudiantes. En resumen, se trató de un crimen de Estado. La investigación continúa. La búsqueda de los estudiantes continúa. Corresponde a la Unidad Especializada para la Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa el análisis de la información aquí proporcionada y, en su caso, proceder a su judicialización. Por parte de la Comisión Presidencial por la Verdad y la Justicia en el caso de Ayotzinapa, continuará con sus labores de investigación, búsqueda y coadyuvancia con la Fiscalía Especial y con el GIEI. Y como hemos insistido y como es la instrucción del presidente de la República, no vamos a solapar ningún abuso, violación a los derechos humanos ni injusticia alguna. Todos los responsables deberán ser castigados. A partir de este momento, el informe presentado y sus anexos son de carácter público. Publicar esta información abre al escrutinio público nuestro trabajo y busca propiciar que otras personas que cuenten con información, hacemos ese llamado a que todas las personas que cuenten con información la aporten en beneficio del esclarecimiento de estos deleznables hechos. Es cuanto. A sus órdenes.